las investigaciones que se van a seguir, es porque hay una segunda persona que ha fallecido a raíz de estos bloqueos. Y deben ser investigadas tanto autoridades que han dado la instrucción, como también otras personas que han participado en el traslado de la misma. Y es importante aclarar, porque sabemos que más tarde, a través de los tweets, van a querer mentir, van a querer desinformar al pueblo boliviano, y es en ese sentido que hablamos de manera clara y rotunda qué es lo que se ha podido recepcionar a partir de los informes que se nos participaron. Ustedes pueden apreciar, lamentablemente tenemos el cuerpo del difunto sobre las bolsas de cemento, tenemos el acta del orden de traslado del cadáver que ha sido firmado por un suboficial de la policía, y tenemos el acta de oposición para que se haga el levantamiento legal del cadáver. Esta acta de oposición, nuevamente repito, ha sido firmada por el hijo, por la hija, por el hermano, perdón, y por la esposa del difunto, además también de un testigo de actuación. El día de ayer esta persona está siendo velada, también tenemos imágenes tanto de la ambulancia como de las declaraciones informativas de estas personas. Nuevamente repetimos, se está aperturando el caso de oficio pese a la negativa de la familia. Justamente ya hemos brindado el informe pormenorizado correspondiente, considerando de que no se ha suscitado este hecho en Locotal. Ha sido en Terrazano, posteriormente el cuerpo ha sido trasladado a Villatunari y después ha sido llevado hasta Colcapiro, donde se lo está velando.